Autoridades policíacas confirmaron el hallazgo de un feto de aproximadamente 5 meses en el basurero a cielo abierto que se ubica a un costado de la carretera Coaxacualcos-Minatitlán, conocido como Las Matas, al sur de Veracruz. El producto se encontraba dentro de una bolsa negra y fue descubierto por los pepenadores, quienes lo reportaron a las autoridades. Aparatoso accidente se registró la tarde de este miércoles en la colonia María de la Piedad de la ciudad de Coaxacualcos, en el que resultó dañada una ambulancia de la delegación local de la Cruz Roja. Los paramédicos de la Corporación de Rescate se trasladaban a atender una emergencia cuando fueron impactados por una camioneta en el cruce de Independencia e Ignacio de la Llave. Una mujer de aproximadamente 36 años de edad fue víctima del despojo de 10 mil pesos en efectivo, los cuales habían sido retirados de Bancoppel de la calle Enríquez de la ciudad de Acayucan, Veracruz. Los sujetos engañaron a la fémina, la cual sufría una crisis nerviosa y tuvo que ser atendida por vecinos y paramédicos de Protección Civil. Luis Mario N., de 16 años de edad, decidió escapar por la puerta falsa al colgarse en el interior de su vivienda en el municipio de Filomeno Mata, en el estado de Veracruz. Estos hechos ocurrieron en la calle Aldama, donde, de acuerdo a información de medios locales, fue su madre que descubrió el cuerpo inerte del adolescente, que había atado una cuerda al soporte del techo y, cuando trató de auxiliarlo, ya no contaba con signos vitales. Justo cuando se celebraba una reunión de seguridad en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Las Chuapas, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de una bolsa en la carretera Las Chuapas-Villacuchapa. Cuerpos policíacos se dirigieron al punto y, después de varios minutos de búsqueda a un costado de la carretera del supuesto cadáver, no se encontró nada y se presume que solo fue un distractor o una equivocación. Un sujeto en estado de ebriedad le causó la muerte a su pareja luego que estuvieran consumiendo bebidas embriagantes al interior de una vivienda en el municipio de Poza Rica. Fue en la calle Pedro Bonilla de la colonia Niños Héroes donde una mujer de 20 años murió a consecuencia de los golpes propinados por su esposo, que fue detenido por policías municipales. La occisa respondía al nombre de Guadalupe N. Miguel García Fuentes, alias El Ratón, murió en el Hospital General de Córdoba luego que fuera baleado en el interior de una vivienda ubicada en la calle Francisco y Madero de la colonia Buenavista. El extinto fue identificado por las autoridades como un pájaro de cuentas dedicado a robos en casas y a la venta de drogas.